Estrella Damm, la cervesa de Balcon i TV Barcelona. Avui, a Balcon i TV Barcelona, Ayora ens presenta La Caverna, del disc debut I'm as Luz. Fantástico, chicos. Enhorabuena. Cuando estábamos en la escuela, nos hacían leer El mundo de Sofía para un poco comprender la historia de los grandes filósofos. Y digo esto porque escuchando temas vuestros como el que acabáis de tocar, La Caverna, o Freud, como otro que tenéis, estábamos pensando si quizá creéis que nos convalidaría en la asignatura solo escuchándolos. Sí, esta canción la compuse precisamente pensando en La Caverna de Platón cuando estaba en el cole, cuando estaba en bachillerato, creo. Y hubiera sido un buen fascículo al lado del libro, ¿no? No mi música, modestia aparte, pero sí la música como medio educativo para aprender tanto el contenido como la forma, cómo se construye una canción, cómo se escribe, cómo se pronuncia. Sí, es un buen método. Estamos de acuerdo. Vemos que para presentar estas canciones te has rodeado de músicos y de compañeros de viaje pues talentosos, tanto para la grabación como para el directo. ¿Crees que ha habido una conexión a primera vista entre las canciones que querías presentar y cómo las habéis conseguido presentar? Sí, en el disco hubo una conexión con el bajista, que era Miquel Suspedra, que es un bajista reputado en Cataluña, en España.
Y posteriormente, cuando se grabó el disco, he tocado con mucha gente. No con ellos solos, porque están muy liados. Entonces hubo una conexión primero con Lucho, que es el batería, que es un fenómeno. Y Lucho es el cuñado de Nuria, que es la bajista hoy. Y Toful es hijo de alguno de los tres. Ha salido grande, ¿eh? Ha salido, sí, hombre. Soy el hijo pequeño. Es el hijo pequeño de Lucho, eso es. Me confundo con Nuria. Entonces, nada, me junto con la gente que se quiere juntar conmigo. Tampoco quiero yo tampoco... Me gusta tocar con ellos, me gusta tocar con ellos. Fantástico. Para aquella gente que quiera como salir de la caverna a nivel musical y aprender más de vuestra música, ¿dónde pueden encontraros? Pues tengo discos en mi salón. Luego paso direcciones, si queréis venir, los vendo sin portes. Y en los medios de comunicación audiovisuales, sociales y en los conciertos. Si nos seguís en Facebook, tocaremos, a veces toco yo solo, a veces toco con ellos. Estupendo. Bueno, para acabar, os damos muchas las gracias por haber venido aquí, por haber dado luz a este escenario y por presentarnos un disco tan íntimo y personal como vemos que es. Y nada, pues nos vemos el próximo jueves con más música en Balcony TV Barcelona. Balcony TV. Estrella Damm, la cervesa de Balcony TV Barcelona.